Motorland patrocina este espacio. Aragón sobre Ruedas les presenta hoy en primera persona al piloto de MotoGP del Mundial de Motociclismo, Álvaro Bautista. Su trayectoria, sus expectativas en la temporada y su futuro se alinean en nuestra parrilla. Además, les ofrecemos un completo repaso de la intensa actividad que ha tenido Motorland Aragón durante la semana pasada. Desde los entrenamientos oficiales de MotoGP a las 3 horas de resistencia de Supermotard, pasando por la Cuna Bankia de Campeones, la Promo Aragón y la Suzuki Experience. Y como vehículo destacado, hoy les presentamos el nuevo Mazda CX-5, llamado a convertirse en el crossover compacto más innovador del mundo gracias a su tecnología SkyActiv y a su nuevo lenguaje de diseño CODO basado en el alma del movimiento. Formen ordenados en nuestra parrilla de salida porque arranca Aragón sobre Ruedas. Motorland Aragón ha celebrado en la jornada de hoy unos entrenamientos oficiales de MotoGP y nosotros no hemos querido perder la oportunidad de citarnos con uno de los referentes nacionales de la categoría reina del Mundial. Álvaro Bautista, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal te ha ido en la jornada de hoy? ¿Qué tal los test? Bueno, quizás no como me esperaba, ¿no? Venía de los test de Barcelona hace 2 días y tenía buenas sensaciones, pero aquí nos hemos encontrado con un problema desde el principio del día, un problema de la frenada, que me saltaba mucho la moto y no podía entrar bien. Entonces, no ha sido el día de test que nos hubiera gustado, pero al final por lo menos hemos sacado algo positivo y es que hemos podido más o menos medio solucionar ese problema, así que al final no ha ido como hemos querido, pero ha sido positivo porque hemos intentado solucionar un problema. Quizá lo importante es darse cuenta, supongo. Sí, exacto, ¿no? Creo que también esta pista es un poco particular, ¿no? Es un poco distinta a todo lo demás, ¿no? Con las subidas, bajadas, el tipo de asfalto. Entonces, yo creo que estos test han venido bien porque así cuando lleguemos al Gran Premio pues vamos a tener un poco las referencias y vamos a saber los problemas que nos podemos encontrar, ¿no? Si vienes directamente al Gran Premio a lo mejor te encuentras estos problemas y casi no tienes tiempo para solucionarlos, pero al menos creo que ha venido bien el día de hoy. Quizá lo único negativo es que van a cambiar las condiciones meteorológicas. Decían que hoy quizá hacía demasiado calor y que igual eran un poco falsos los datos de cara a septiembre y a finales. Bueno, aquí la verdad es que el año pasado también hizo mucho calor durante los entrenos y bueno, las condiciones son las que son, ¿no? Lo importante es intentar buscar una buena puesta a punto para cada tipo de circunstancia y cuando llegue la hora del Gran Premio pues ver qué condiciones tenemos. Si nos sirven los datos de hoy pues bien y si no pues intentar trabajar para acoplar la moto a esas circunstancias. Pero yo creo que la base de hoy es bastante importante para de cara al cuando se celebra aquí el Gran Premio. Y de cara al campeonato, ¿qué tal las expectativas? De momento estás séptimo, has corrido ya 5 pruebas, quedan otras 13, solo queda mejorar, ¿no? Sí, eso es lo que queremos, ¿no? La verdad es que, bueno, este año he cambiado de equipo, he cambiado de moto y se necesita un poco de tiempo hasta que está todo en su sitio. Pero bien, de momento va bien la cosa. La última carrera en Barcelona, bueno, acabé sexto, que es como había acabado en Jerez y Portugal, pero con la diferencia de que acabé bastante cerca del podio, ¿no? Incluso me tenía ahí delante o podía oler el olor a cava casi, ¿no? Y bueno, poquito a poco estamos mejorando, estamos acercándonos más a la gente de cabeza y de eso se trata, ¿no? De ir siempre hacia arriba. Ya llevas varios campeonatos de GP en los que has participado y digamos que este podría ser un poquito más competitivo entre pilotos también por el tema de la incorporación de las CRTs, que eso le da cierta vidilla y demás. Bueno, yo creo que las CRT lo que hacen es rellenar parrilla, ¿no? Porque realmente a nivel de tiempo están bastante atrás y bueno, no es casi imposible que una CRT gane a una MotoGP en condiciones normales, ¿no? Pero sí que la parrilla es un poco más grande, ¿no? Lo que sí que se nota más igualdad quizás entre las motos, ¿no? Al haber el cambio este de categoría de las motos de 800 a las motos de 1000, quizás entre las motos, la marca de motos, Honda, Yamaha, Ducati, pues sí que están un poco más igualadas, ¿no? Entonces quizás no hay tanta diferencia como había el año pasado, que la Honda sí que estaba un paso por encima y bueno, este año quizás hay más igualdad y por lo tanto hay más espectáculo para todos.
Oye, una dudilla, tú que ya has pasado un poco por todas las categorías, ¿no? 125, 250, campeón en 125, rookie del año cuando debutaste en 250. ¿Cómo es el cambio de categoría? Cada vez que se va saltando, ¿qué es lo que va cambiando hasta llegar pues a esta categoría reina? De 125 a 2,5, lo que noté mucho fue el peso de la moto, ¿no? Sobre todo cuando la tenías que mover, pues sí que costaba un poco más la, pues eso, hacer los cambios de dirección y eso, ¿no? La potencia también era importante, ¿no? De saber gestionarla con la 125, pues salió de las curvas prácticamente a fondo, ¿no? Y con la 2,5 tenías ya que trabajar un poco más con el gas, ¿no? Y donde más cambio quizás notas es cuando llegas a MotoGP, ya porque, bueno, yo como corría en 2,5, porque ahora es Moto 2, que son de 4 tiempos y más o menos sí que se asemeja un poco a esta categoría, pero del paso de 2,5 a MotoGP con motor totalmente distinto, mucha más potencia, sobre todo mucha más electrónica, pues es donde está el cambio grande, ¿no? Yo me acuerdo que lo que más me costaba entender era un poco la electrónica, ¿no? Porque a 2,5 tenías que jugar con el gas y aquí pues la electrónica te puede ayudar, ¿no? Entonces es un poco el cambio más grande fue ese, el intentar trabajar con la electrónica, ¿sí? Y a nivel de organización de campeonato, pues todo como mucho más grande, ¿no? ¿Agobia más, quizá, de esa manera? ¿O? No, lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, pues la gente está mucho más pendiente de ti, ¿no? Porque es la categoría reina, tienen muchos más compromisos porque los sponsors, pues, te exigen un poco más a nivel de ir a firmar o de hacer eventos y, bueno, sí que notas que a lo mejor el fin de semana del Gran Premio, pues, tienes mucho menos tiempo para ti, ¿no? Para descansar, porque entre los entrenos, los compromisos con los sponsors y todo, pues sí que se reduce el tiempo ese que tienes para estar relajado y descansar. Última, ahora que ya estás en MotoGP, pues supongo que el sueño de cualquier piloto pues es llegar a ganar el campeonato del mundo, pero no sé, ¿qué se te plantea por delante? ¿Cuál sería tu sueño y hacia dónde quieres evolucionar? Hombre, por supuesto. Yo creo que el objetivo final sería ser campeón del mundo de MotoGP, ¿no? Sé que está difícil, que hay muchos pilotos y hay mucho nivel, pero yo estoy haciendo el trabajo para ello, ¿no? Y ese será mi objetivo, pero está claro que antes hay que pisar podio, que todavía no he subido al podio en esta categoría y bueno, ese es nuestro principal objetivo ahora mismo, es intentar subir al cajón, que queda entre los tres primeros, y luego a partir de ahí pues ya iremos viendo cómo evoluciona la cosa, pero bueno, hay que ir paso a paso. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte en lo alto dentro de poco. Sí. Muy bien, muchas gracias. A ti. Pero no solo Álvaro Bautista estuvo en el complejo alcañizano el pasado miércoles. Otros 13 pilotos de la categoría reina del Mundial de Motociclismo estuvieron probando sus monturas, buscando los mejores settings de cara a la nueva prueba de MotoGP, que tendrá lugar en Motorland a finales de septiembre, y probando nuevas piezas y reglajes para lo que resta de temporada. Esperamos probar un nuevo mapping de control de tracción, ajustar un poco la moto en el sitio, porque en realidad no tenemos piezas nuevas para probar, pero sí que podemos sacar muchos datos de cara a la carrera de Silverstone. Entonces, lo que haremos el día de hoy será probar, hacer kilómetros con la moto, sentir un poco el ritmo, y nos sirve también mucho los datos que recopilemos acá para de cara a la carrera acá mismo en Aragón y sacar información un poco del control de tracción, de suspensiones para la carrera de Silverstone la próxima semana. Vamos evolucionando muchísimo mejor desde el primer día que vinimos aquí al momento de ahora. Hemos dado un salto muy grande con la electrónica, con la puesta a punto de la moto. Ahora tenemos menos chatter, pero siempre hay que mejorar, buscar de siempre tener la moto lo mejor posible para cada carrera. Estamos aquí para probar las motos antes de la carrera que se celebrará en septiembre. Es importante intentar hacer un buen trabajo para sacar la mayor cantidad de datos posible. Con los pilotos tenemos que sacar información de la moto para crecer, ya que la montura es nueva. Por eso son tan importantes estos tests, para intentar superar a nuestros adversarios. Sabemos que trabajando seremos fuertes. Sabemos que laborando si viene fuori. Es importante, ¿no? Estos días de entrenamiento, pues para buscar una mejoría en la puesta a punto es muy importante. Ya en Barcelona lo hicimos, dimos un paso adelante y esperemos aquí pues que continuarlo. Con el equipo estoy muy contento, está haciendo un buen trabajo y bueno, todavía faltan muchas carreras y estamos ahora mismo pues un poco lejos de donde queríamos estar, pero no teníamos evoluciones, ni todo el mundo sigue evolucionando y nosotros estamos un poco más parados en este aspecto.
pero ahora estos dos entrenamientos nos van a llegar piezas nuevas y creo que funcionará mejor. Tenemos mejor tiempo que los primeros tres que tuvimos aquí y bueno, estamos aprovechando, ¿no?, para trabajar con la Inmotec, para ver si podemos seguir evolucionando, para decidir si os sacamos algún gran premio. Más atrás no se puede estar. Por eso ahora nos estamos centrando un poco en la Inmotec, para ver si podemos hacerla que sea un poco superior y poder avanzar en nuestros resultados. It's very difficult to try the bike because the temperature is too high. Es difícil probar la moto porque la temperatura es muy alta, pero para mí es muy importante porque es la primera vez que ruedo con esta temperatura y la moto es nueva. La moto tiene un motor Honda y un chasis FTR y llegó solo hace 2 meses, así que solo probé una vez antes de empezar la temporada. En Barcelona estuve muy cerca de Espargaró, que lleva la CRT de Aprilia, y estoy muy contento. Este circuito me gusta mucho y este es un test muy importante porque en septiembre tenemos la carrera. This track I like too much and a very important test because in September I have the race. En Barcelona lo hice peor, pero aquí hemos mejorado y podido hacer algo más. Hemos trabajado los settings, hemos probado cosas nuevas con la electrónica que no están mal, hemos trabajado en el circuito, las rectas y trazadas, porque no lo conozco muy bien y tengo que entender hasta su último secreto. Sobre todo tenemos que intentar arreglar el problema con el frontal. Espero mejorarlo durante la temporada, pero por el momento no sabemos exactamente cómo. Can improve, but at this moment we don't know exactly. Los test estuvieron abiertos al público, que pudo disfrutar de 8 horas ininterrumpidas de pista, con gran parte de los mejores pilotos del mundo rodando en el trazado alcañizano. Las Yamahas demostraron su buen momento de forma y al término de la jornada, Jorge Lorenzo se coronó como el más rápido. Los tiempos han sido bastante rápidos. Era importante dar muchas vueltas, probar bastantes cosas, sobre todo de motor. Y ya la primera parte del día nos hemos especializado en encontrar el mejor setting para esta pista, ya que con más potencia, con más peso, la moto cambia bastante con la 800. Llevo 2 años aquí corriendo y con resultados, bueno, discretos. Me gustaría ganar, sí, y ya conseguir el pleno en los campeonatos españoles. El circuito está bastante bien, me ha sorprendido porque no estaba nada sucio y hemos encontrado el mejor setting para aquí, para ya tenerlo preparado para la carrera. Y también hemos probado el nuevo motor, que de momento no hemos tomado la decisión para con cuál decidir correr las siguientes carreras. Detrás paró el crono su compañero de equipo, Ben Spies. From the first lap out was good. We were quite nervous coming here with only one day of testing. Desde la primera vuelta nos ha ido bien. Venía con nervios a estos tests por ver cómo podíamos responder ante este trazado a primera hora del día, pero hemos estado bien desde el principio y hemos aprendido rápido. Ha sido un buen test porque hemos rodado rápido todo el día y conseguido un buen tiempo, además de poder trabajar con la moto. Desde Barcelona a aquí, la moto está trabajando mejor porque la he podido probar mucho y lo necesito. Así que ha sido un buen test y ahora puedo ir a Silverstone con más confianza para hacer lo que tenemos que hacer, tener un buen fin de semana y hacer un buen trabajo. We just did the best we could with what we had today and we did a good job. Y tras él, lo hicieron las Yamaha Satélite de Crutchlow y Dovizioso. We made a really good test in Barcelona and the test in Barcelona. So we are out here really comfortable and hicimos muy buen test en Barcelona y aquí me he sentido realmente a gusto. Este circuito está muy bien para mí, pero sé que aún puedo mejorar mucho. Es genial poder conducir una Yamaha en este momento. Tengo buenísimas sensaciones. Esta moto siempre me da más y más. Tenemos que mejorar un poco la velocidad en la mitad del giro porque es complicado al ir al límite. Pero hemos hecho un gran trabajo y estoy contento porque es importante probar los circuitos antes de cada carrera. Me siento bien con la moto y con el equipo, así que estoy convencido de que aún puedo mejorar algo más. De los españoles, aparte de Lorenzo, Héctor Barberá consiguió el 5º mejor tiempo, Álvaro Bautista el 7º e Iván Silva el 14º. Tras su paso por tierras alcañizanas, el Mundial se reanudará este fin de semana en el circuito de Silverstone.
Pero Motorland Aragón no solo ha vivido de los test oficiales de MotoGP esta semana, porque el fin de semana ha estado repleto de actividades y competición. En el circuito de velocidad fue protagonista la Suzuki Experience, que propició que cerca de 800 pilotos pudieran disfrutar de un macroevento impartido por uno de los mejores pilotos de motociclismo de la historia, el tejano Kevin Swans. This Suzuki Experience, talking with people, giving some advice on riding. En la Suzuki Experience hablo con la gente y les doy consejos de conducción. Hacemos pruebas a lo largo del día. Lo primero que enseño es a tener conciencia visual, porque conducir moto se hace muy rápido y tienes que tener toda la visión posible, ya que si no lo haces, todo ocurre muy rápido para que la mente lo procese. Para que conducir sea divertido hay que estar relajado y disfrutar, y fomentar esa visión es una herramienta fundamental para controlar la moto. Pilotos de gran parte de la geografía española pudieron disfrutar además de varias clases de conducción tanto en el circuito de velocidad como en algunos de tierra, de exhibiciones a cargo del equipo oficial del Campeonato de España de Velocidad con Javi del Amor y Adrián Bonastre y de pruebas monitorizadas con las motos de la nueva gama de Suzuki. Y para completar el buen ambiente, también hubo pruebas de motos de 125, talleres de preparación y mantenimiento de motos o simuladores de conducción. Y ante tanta variedad, los asistentes encantados, claro. Un circuito muy, muy completo, muy grande, me ha llamado la atención las escapadas, acostumbrado al Jarama, que es donde yo he rodado. Es un circuito de verdad. Estamos dando vueltas en plan curso para hacer prácticas en circuito, para aprender a trazar, cómo se traza el circuito, dónde se frena, dónde te colocas, dónde te tiras. La mañana con buen tiempo, buen circuito, con mucha gente buena. Es una manera donde mejor se aprende a montar en moto, donde mejor te enseñan. Hemos encontrado gente de Tarragona, de Valencia. Vamos, viene gente de toda España. El circuito es una pasada. Mejorar nuestra técnica a la hora de rodar el circuito. Sobre todo pues el que ya va a un nivel avanzado, pues se toca perfeccionar las trazadas, buscar cómo frenar más tarde, a virantes, esas cosas que nos explica e intentamos hacer. Y del circuito de velocidad pasamos al de karting, que celebró nada más y nada menos que tres competiciones distintas a lo largo de la jornada del sábado. La Promo Aragón. Nos dedicamos pues con los chavales de 6 años hasta 15 años, 14 años, pues a andar en moto desde 90 centímetros cúbicos hasta 140. Este año la novedad es que hemos cogido las motos de 140 y el año pasado empezamos con las 90. Éxito, para nosotros es un éxito tremendo porque estamos hablando de que hoy por hoy estaremos en torno a los 22 chavales corriendo en competición, compitiendo. La Cuna Bankia de campeones y las 3 horas de resistencia de Supermotar, que determinaron un total de 9 carreras y cerca de 15 horas de espectáculo en pista. Las carreras de Mini GP 110 de Cuna Bankia y de Mini GP 140 de la Promo Aragón fueron muy reñidas. Por categorías, José Antonio Moyano se llevó los 2 triunfos de la Promo Aragón, mientras que el campeón en las 2 carreras de Cuna Bankia fue Félix Salac. En las carreras de Minimotar 90, Julián Giral fue el absoluto protagonista, imponiéndose con claridad en las 2 carreras. Las 2 carreras de Mini GP 140 las venció con solvencia Unai Martínez, tras 2 pruebas emocionantísimas protagonizadas por los adelantamientos en la cabeza de carrera. Y en Minimotos, con una parrilla compuesta por un total de 17 pilotos de entre 6 y 8 años, Adam Bortolacci acabó venciendo ambas mangas para proclamarse campeón. La jornada no terminó ahí, porque a las 9 de la noche dio comienzo una nueva edición de las 3 horas de resistencia de Supermotar, cuyo momento álgido lo volvió a protagonizar su salida al estilo Le Mans. Desde la pole salió Francesc Cucharrera. Ya hemos salido a por todas, de momento tenemos el mejor tiempo e intentaremos pues de un buen inicio atacar al máximo. A ver si podemos salir rápido y tirar fuerte. Él y su compañero Jaume Ferrer llevaron a su equipo al liderato tras la primera hora. Después comenzó a funcionar la estrategia de equipo en boxes y el Coward Motos, formado por Víctor Alguacil y Ángel Molero, pasó a liderar la carrera. Conforme avanzaba la prueba, comenzó a quedar claro que la victoria se la iban a disputar 3 equipos. Finalmente, fue el Coward Motors el que cruzó la línea de meta en primera posición, seguido del Team Gucci Motobox de Manel Segarra y Cristian Pitarch, y del Suzuki Grau 3 de Zoe Parra y David Jiménez.
Por categorías, en la de dos pilotos y dos motos, la victoria fue también para el Kawar Motos. Y en la de dos pilotos y una moto, se impuso el Suzuki Grau 3. En la categoría individual, la victoria fue para Ángel Grau, con Javier Royo y Nil Durá, segundo y tercero respectivamente. Con el final de esta prueba, Motorland despidió la competición del fin de semana. Pero no se preocupen, este que viene, el circuito vuelve a llenarse de vida con la celebración del Campeonato de España de Resistencia y el Campeonato Nacional de Aragonés de GTs. Hoy nos toca rodar con un vehículo realmente fantástico, el Mazda CX-5, que viene a cubrir un importante hueco por debajo del archiconocido CX-7. Es un SUV que en esta ocasión lo estamos conduciendo con un motor de gasolina de 2 litros y que en esta ocasión nos aporta 165 caballos de potencia porque vamos con el selector automático, con la caja de cambios automática y no con la manual que aporta 5 caballos menos. Es un vehículo muy fácil de conducir, entre otras cosas porque lleva todos los sistemas de seguridad y de ayuda a la conducción que se puedan imaginar. El motor pertenece a la nueva filosofía de SkyActiv, que es una tecnología que Mazda ha adoptado y no solo influye en el motor, sino también en el chasis. El motor en esta ocasión, este 2.0, es atmosférico, no lleva turbo y, a diferencia que hacen otras marcas que lo que intentan es empequeñecer el motor con menor cilindrada y añadirles un turbo para darles mayor potencia, en este caso lo que se ha hecho ha sido un motor aligerado, pero de gran cilindrada, 2 litros, sin turbo, y lo que hace es exprimir la potencia de otra manera, con una compresión de relación mucho más fuerte. Es un motor que es diferente de conducir a los que llevamos a veces y no por eso es mejor ni peor. Tiene un par motor quizá algo elevado que al que lo obtenemos y al llevarlo con una caja con una transmisión automática, a la hora de hacer salidas un poco fulgurantes, necesitamos que la relación baje, necesitamos que el propio cambio automático cambie a una marcha más corta y nos puede parecer que el coche necesita revolucionarse mucho para obtener esa potencia, pero el coche tiene esa potencia sobradamente aunque no hagamos el cambio de revoluciones. Respecto a la estabilidad del coche, la verdad que nos ha parecido perfecta. Hemos realizado un uso en carreteras comarcales y también en autopista. En autopista es comodísimo, el coche va donde se le dirige, lleva una dirección muy precisa y la estabilidad es perfecta. No transmite excesivamente las irregularidades del terreno a los pasajeros y bueno, pues estamos dentro de un SUV que, como decimos, están acaparando una buena cuota de mercado en estos momentos. Y es un SUV que en esta ocasión va también con la tracción a las cuatro ruedas. Tenemos en todo momento disponible ese control de tracción que va a hacer que los dispositivos, los sensores del coche, sean los que vayan repartiendo la fuerza, el par motor, a una rueda o a otra, a un eje o a otro, depende de lo que se necesite. Es un coche que lleva todas las tecnologías de ayuda al conductor y también de eficiencia, porque la tecnología SkyActiv precisamente lo que intenta es minimizar el consumo y por lo tanto las emisiones. Por eso este coche, cuando paramos en un semáforo, como en este momento, se para el motor y automáticamente cuando soltamos el freno se vuelve a poner en marcha. Sistemas de ayuda al conductor como seguridad, pues por ejemplo el asistente de ángulo muerto. Si nosotros vamos a hacer un cambio de carril para un adelantamiento y el coche detecta que tenemos otro vehículo en el ángulo muerto, nos va a avisar con una señal acústica y nos va a advertir que deberíamos volver al carril porque tenemos un coche en un ángulo donde no lo vemos. También tenemos un sistema de cámara trasera que nos va a permitir aparcar el coche viendo qué es lo que ocurre en la parte posterior del vehículo y que no sirve solamente para no aparcar de oído,
sino también pues, por ver si hay algún obstáculo cuando estamos aparcando que puede quedar fuera de la vista del conductor. Tenemos en todo momento la posibilidad de desconectar todos los controles, tanto el de tracción como el e-stop o la cámara, y bueno, en algunos momentos el desconectar la tracción, por ejemplo, nos puede servir si estamos atorados en una zona de nieve y con este cambio automático queremos salir más cómodamente, bloquear la segunda velocidad, hacer que salga más progresivamente y poder salir de ese atolladero. Y una cosa que nos parece muy interesante en cuanto a la comodidad de viaje para el conductor es el sistema de navegación, que lleva un programa suministrado por TomTom y que lo que nos permite es que la tecnología TomTom, que en estos momentos quizá es una de las más precisas que hay en cuanto a cartografía, la tengamos en nuestro vehículo. Y no solo eso, no solo tenemos el navegador ya integrado en el vehículo con esa tecnología y esa cartografía de TomTom, sino que por muy poco dinero el conductor, el propietario del vehículo, se puede suscribir a un abono anual de actualización de mapas, que además le va a dar la posibilidad no solo de actualizar esos mapas, la cartografía, sino también de recibir avisos de tráfico en tiempo real, algo que hoy en día cada vez va a más y que todos los conductores están deseando tenerlo. Más comodidades, pues tenemos el climatizador Bizona, como en un coche de estas características, con un equipamiento como el que llevamos, no podría ser de otra forma. Llevamos calefacción en los asientos y la verdad que un coche, como decimos, muy cómodo de conducir, y lo que resulta realmente espectacular gracias a la tecnología SkyActiv es el consumo medio de este vehículo, haciendo un uso mixto como está estandarizado, se va únicamente por la transmisión automática a 6,6 litros cada 100 kilómetros. Con la transmisión manual son 6 litros y eso es muy poco combustible de gasolina para un vehículo de estas características y con el tamaño que tiene. Este fin de semana, Motorland Aragón va a celebrar el Campeonato de España de Grandes Turismos, el de Resistencia y el Nacional y Aragonés de GTs con entrada gratuita. Además, el Campeonato del Mundo de Motociclismo llega este fin de semana al circuito de Silverstone, donde se celebrará el Gran Premio de Gran Bretaña. Además, este sábado se celebrará a partir de las 10 de la noche el Motocross Freestyle de Lucena, prueba puntuable del Campeonato Nacional de la disciplina. Y durante el viernes y el sábado se va a disputar la 45 edición del Rally de Orense, puntuable para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, la Copa Suzuki Swift 2012, la Mitsubishi Evo Cup Asfalto 2012 y la Challenger Hancock 2012. Nos despedimos por hoy dibujando de una manera muy peculiar. ¿Quién dijo que en el mundo del motor no hay arte? Disfruten de la semana, nosotros les esperamos dentro de 7 días. Motorland ha patrocinado este espacio.